Bueno, dado que el decreto de nuestro gobernador fue realizado sobre todo el territorio pampeano, nosotros adherimos en su totalidad, o sea que rige para nuestra localidad a partir del viernes el no encuentro familiar, tampoco encuentros sociales de más de 10 personas, y el tema de restaurantes y bares que también se solicitó, digo, esas dos actividades porque puntualmente tenemos dentro de nuestra localidad. Así que también se les solicitó el cierre de las mismas. Pueden trabajar únicamente con delivery en el caso del restaurante y el bar debe permanecer cerrado hasta que haya nuevas disposiciones de nuestro gobernador. En cuanto a la situación pandémica que está viviendo quizás otro sector de la provincia, ¿está repercutiendo de alguna forma acá en la Adela? Bueno, sí, hoy temprano tuvimos una reunión con lo que es salud y policía, dado que sí nos preocupa. Nosotros sanitariamente dependemos de Hacha, por lo que en el día de hoy, por ejemplo, se suspendieron los viajes, pero sabemos que con el correr de los días es necesario asistir a ciertas personas desde Hacha, por lo que estamos viendo cómo se va a manejar ese tema. Es todo muy reciente, así que estamos recién viendo cómo se organiza el hospital de Hacha para ver cómo nos vamos a manejar nosotros, pero es preocupante y estamos. Bueno, esperando que llegue normativa de cómo debemos manejarnos en esta zona.